Buen día, amigos y amigas. Yo soy Tomás Olguín, del Comité Néstor Libre. Estoy aquí para darles un breve mensaje. Primero, que conozcan el caso de Néstor Salgado. Néstor Salgado es originaria de Olinalá, Guerrero. Es una mujer líder, nata, que desde muy pequeña se fue a vivir a Estados Unidos. Posteriormente, después de haberse hecho ciudadana en Estados Unidos, regresa a Olinalá, Guerrero. Eso en épocas recientes, en años recientes. Ahí, a consecuencia de la violencia que se vive por el crimen organizado, ella fue la líder de organizar una policía comunitaria en su comunidad, ¿sí? A partir de que ella forma esa policía comunitaria, junto con otros compañeros, los índices de criminalidad, de violencia disminuyen en su comunidad, ¿sí? Ella se organiza en la policía comunitaria de las CRAC. Bueno, es a partir de ese momento y después de haber obtenido el apoyo, incluso económico, del gobierno del estado de Guerrero, eventualmente es hecha presa y reprimida por el propio gobierno, quien las envían junto con el gobierno federal a el estado de Nayarit, a un reclusorio de máxima seguridad. Ese es el caso de Néstora, por eso estamos acá, y el Comité Néstora Libre está trabajando una campaña a nivel nacional y a nivel internacional junto con otros compañeros. Esta campaña ya ha realizado distintas acciones, la campaña sigue creciendo y en próximas fechas tendremos más acciones, ¿sí? Tendremos entrevistas por medios de comunicación, tendremos más conferencias de prensa y manifestaciones tanto en México como en Estados Unidos. Haremos entrega de la campaña de firma que tenemos aquí en México y que tenemos en Estados Unidos. Aquí estamos para que ustedes se puedan incluir, para invitarlos a que participen en esta campaña, los firmen. Estas campañas electrónicas las podrán encontrar en cualquier buscador del internet, simplemente poniendo Néstora Salgado, y encontrarán gran información donde podrán descubrir todas las acciones que tenemos a continuación. Entonces, los invitamos a que participen en la campaña y así, a final de cuentas, logremos la pronta libertad de Néstora Salgado. Muchas gracias.